mientras Dios soberano y eterno, líbranos de las aflicciones y de las penas del infierno. La Santa Cruz y los esclavos y el Señor que murió en ella, hablan y respondan por mí, amansa los corazones que vengan sobre mí. Yo sin Dios no quiero nada, yo con Dios lo que se viniere, véngase por delante, véngase quien se viniere, por los tres dulces nombres de Jesús, María y José. Santísima Trinidad bendita, Dios soberano y eterno, Virgen María, Reina del Amor Divino, Reina de Misericordia, Miguel Arcángel, Rafael, Gabriel, Miguel Ángel del Señor, hermanos de luz, santos del paraíso, antepasados y todos los que están en la presencia del Señor, hágase presente. Te pedimos, te invocamos, hacemos un círculo de protección con el fuego del Espíritu Santo, con la sangre de Cristo. Miguel Arcángel, Rafael, Gabriel, Uriel, hágase presente en este momento en el nombre de Jesús para que nos ayuden en esta sanación, en esta liberación. Te pedimos, Señor, que en este momento seas propicio para esta liberación, esta sanación, para que tú derrames, Señor, tu bendición, Señor, sobre esta hija tuya y nos conceda la sanación, la liberación, el progreso. Y alejes a tu espíritu maligno, ahora corruptora, fuerza del mal, hechicería. Anula, desvanece, altísimo Dios creador nuestro, por las oraciones de los ángeles buenos y por los santos que te rodean, todos los sortilegios y ligaduras que se han hecho, se hagan de día o de noche, por hombres infames, mujeres perversas contra tu sierva, que sus enemigos y contrarios sean arrodillados ante ti y te pida perdón y que sea desembujada de cualquier maleficio, hecho de invocación, de rayos y centellas, de fantasmas y visiones de emboscadas y traiciones dadas, cuchillos y toda cosa mala. Quieren el éxito, Dios nuestro Señor, oh soberano de los siglos, oh mi potente y todo poderoso, matamos a todo espíritu que esté dentro de la materia. Quitamos todo trabajo, que de su existencia nos rompemos, matamos a todo espíritu y todo lo que esté dentro de la materia. Tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad. Tú que para el que transformaste el rocío, la palabra que te y protegiste a tus que tienes la salvación de aquellos que se dirigen a ti. Te pedimos, te invocamos, aspara y expulsa y pone en fuga toda presencia diabólica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Marielita. ¿Cómo? Marielita. ¿Y hace cuánto está? Hace rato. ¿Hace cuánto? Ay, no, mi frente. Hace rato. ¿Por qué está en la materia? ¿Por qué está en la materia? Porque estoy ayudando a alguien más. ¿Quién está ayudando? A María. ¿A qué? ¿Y qué está haciendo de él? Es que la estoy ayudando a ella porque queremos destruirla, queremos acabarla. ¿Cuántos hay dentro? ¿Cuántos hay dentro? Dos. ¿Usted quiere irse a descansar, a la paz, a la tranquilidad? Sí. ¿No volver a hacer daño? Ajá. ¿A estar tranquila? Yo estoy viva. ¿Viva por qué? Yo no he muerto. ¿Usted qué se dedica? ¿Qué hace? Vendiendo. ¿Y usted por qué le ayuda a su amiga? Porque queremos... Vas a salir de su mente, de su cuerpo, de su espíritu. Todo trabajo que hayan hecho es que ha cortado en el nombre de Jesús. No, no. Te ordeno en este momento que salgas de su mente y rompo todo trabajo, hechicería, brujería, pacto satánico, atadura, maldición. Bebedizo en el nombre de Jesús, tierra, cementerio, fuerza de cementerio, invocación satánica. Te ordeno en este momento que te alejes y la dejes en paz en su vida. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En este momento, sal fuera. En el nombre de Dios eterno, en el nombre de Dios poderoso, te ordeno, te quemo, te atravieso, te latigo con látigos del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, te quemo, te urgo
a que te vayas, te expulso, te exorcizo, te conjuro, en nombre de Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, para que salgas en este momento, espíritu inmundo, te conjuro, Alejandra, y todo espíritu que esté dentro, todo contacto psíquico, espiritual y material, te ordeno, te quemo, te atravieso, te ordeno, cualquiera que sea tu nombre real o ficticio, que salgas ipso facto de esta materia, te conjuro con los clavos divinos en el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad bendita, te conjuro, te exorcizo, te ordeno que te vayas y nunca vuelvo, rompo todo contacto físico, espiritual, astral, psíquico, que hayan hecho, Señor, trabajos de la mente, Señor, trabajos satánicos, sean rotos, sacados, expulsados, te exorcizo, te ordeno en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, que salga fuera, fuera en nombre del Padre, fuera en nombre del Hijo, fuera en nombre del Espíritu Santo, fuera en nombre de Dios, fuera en nombre del Padre, en el Espíritu Santo, en el nombre del Señor, te ordeno que vas a salir de esta materia. Rompo todo contacto psíquico, espiritual, material con esta entidad y te ordeno en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que salgas en este momento, sal fuera en nombre del Padre, fuera en nombre del Hijo, fuera en nombre del Espíritu Santo, te quemo con el fuego del Espíritu Santo, te quemo con la sangre de Cristo, te quemo por el poder de Dios soberano, Dios grande, Dios eterno, y te ordeno que salgas en este momento, que salgas inmediatamente, que te vayas lejos y que nunca vuelvas a atormentar la materia. Te ordeno en nombre de Dios Santo, en el nombre de Dios Hijo, en nombre de Dios Espíritu Santo, te ordeno que salgas fuera, 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 fuera de la materia.